Muy buenas, bienvenidos, canal Pirates Army, World of Warplanes. Bueno, pues empezamos con el juego. Llevamos en este caso el Focke-Wulf 56 Stosser, que es uno de los aviones premium que hemos dicho antes que podíamos conseguir con los códigos que hemos ido dando. Tier 2, batalla para novatos. Si probablemente lo haga mal, pues bueno, no lo tengáis muy en cuenta. Estamos empezando, llevamos apenas 50 batallas. Tenemos que ir a las áreas de captura. Algunas las podemos capturar derribando a los aviones de defensa. Otras necesitaremos la ayuda de los bombarderos. Fijaos el trasto este. Bueno, pues ahí están. Son Henkel 51. Modo binocular. Y bueno, pues vamos allá. Tenemos dos ametralladoras, esto es muy pequeño. Seguramente la batalla en ciertos momentos nos parecerá a todos caótica. Uy, me viene este. Uy, vamos a por los objetivos que tengamos más cercanos. Este avión vira muy bien, me gusta mucho por eso. Aunque bueno, como veis, no es de los que más pegan. A ver, vira. Se me está. Vale, ahí cae. Bueno, pues como veis hemos capturado esta área solamente derribando a los aviones de defensa. Eso es porque es una base aérea. Hay otras en las que directamente no podremos capturar a nosotros, tiene que ser los bombarderos. Y las de los acuartelamientos, que necesitamos un poco de ayuda de bombarderos o pesados que tienen bombas a la zona de que sean más blindadas. A ver, el enemigo ha capturado un acuartelamiento y está con el de en medio. Vamos a ver si le podemos por lo menos retrasar ahí abajo el bombardero. Si le podemos retrasar o le podemos parar la captura. Bueno, uf, ese es un pesado. Es mucho más grande que nosotros. Pues su ametralladora trasera nos puede hacer polvo. A ver si le puedo pillar un ángulo en el que no me pueda disparar. Vale, me tengo que ir por su parte inferior porque por la superior sí que me da. ¿Veis el número en rojo? Eso significa que es cuando se pone el número de distancia en rojo, en metros, es la distancia óptima de tiro. A ver si vamos a acabar. Bueno, pues no nos ha dado tiempo. A ver, por aquí otro enemigo en cola. Seguramente será el pesado. Vamos a ver. Bueno, va a pasar de nosotros. Venga, pese. Este debería caer. Vale. Y no, a ver si está muy lejos. Vale, esas ametralladoras. Me tengo que virar. Porque si me pegan de lleno me parten en pedazos. Y ahora cogerle la parte inferior donde no me puedo atacar. Vale, bien. ¡Puf! El antiaéreo es increíble, pero es que aquí una vez que derribas a los aviones de defensa, lo que necesitamos son los bombarderos, que se carguen las instalaciones. Y lo tendríamos casi hecho, pero nada, me tengo que ir de aquí. Voy a ver si me puedo ir de aquí. A ver, muévete. ¡Paf! Nada, se acabó. Vale, el antiaéreo. Bueno, pues como veis, estoy marcando ahí, tenemos dos áreas de salida. Cuando capturas un aeródromo, puedes salir desde ese área. Tenemos dos y ellos tienen uno, por lo tanto le vamos sacando algo de puntos. Allí, justo al lado de nuestro área de salida, había dos que seguían sin poder capturar aquella zona. Voy a salir aquí porque como hemos capturado por fin el otro aeropuerto, a ver si puedo retrasar. Yo sé que no voy a poder capturar esto, pero por lo menos retrasarles la captura y que no consigan sumar puntos. Llevamos 3 y 3 puntos y ellos llevan 3 solo de suma. Vale, ahí aviones de defensa y aviones enemigos. Me parece que el antiaéreo nos va a acribillar. Bueno, por lo menos retrasarles un poco, aunque quizás debería haber ido al otro lado. Retrasarles un poco la captura. Estos son tier 3. Ahí le hago daño a uno. Debería haber seguido con uno para que no se me ponga detrás.
A ver si cojo a Lee. No, voy a ver si... Podría, porque tengo mucha más maniobrabilidad que él, pero... Aquí hay tres o cuatro. Voy a ver si pilla el bombardero y lo retraso un poco. No. He hecho mal, debería haber cogido a Lee. Acabar, hay que acabar con... Él tiene mayores cañones. Es de tier 3, creo, sí. Hay que acabar con ametralladoras. Porque si no, se te ponen detrás. Y ya veis lo que pasa. Bueno, pues... ¿Veis las bases aéreas? A ver... El Blenheim se está hinchando a bombardear. Y ese es el I. Tiene mayor maniobrabilidad el mío, pero él tiene más en todo lo demás. Bueno, como decía, las áreas. Podemos seleccionar un área y salir desde ahí. En este caso nos están atacando. Podría seleccionar cualquiera de estas dos áreas. Esos son porque son bases aéreas. Venga, pues salgo aquí para intentar ayudar en la defensa, ya que tenemos tres capturas y ellos una todavía. Bueno, como veis, desde tiro cercano realmente el binocular no es la mejor vista. Venga, cae, 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 cae. Este es un 75M, creo que es un tier 3. Y bueno, pues he salido aquí, como os comento, para intentar defender de la captura, porque tenemos tres, ellos tienen una, todavía no han conseguido la otra. Y si mantenemos esto, por punto ganamos. Vale, ahí dice algo de la tempestad, que ya os digo que veo muy poca pantalla. Me parece que cuando sale el frente de tempestad significa que no puedes volver a despegar, que no te dan soporte, por lo tanto se acabaría la batalla. Llegan 23 segundos. Eso significa también que no queda mucho de batalla. O bueno, no queda mucho de batalla. Es la tempestad, da igual, creo. Aquí hay puntos, como en el World Warships. En este caso son 5 áreas, me parece que son 500 o 600 puntos. El primero que llegue. Y la tempestad creo que sale a los 10, 8 o 10 minutos. A ver, cae. Vale, bueno, pues nos acabamos de cargar o derribar a uno con la tempestad. Ese ya no puede volver a salir. Venga, vamos a por el I. Bueno, pues hemos... Vengador, nos han dado, nos hemos vengado. Va, 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 va. Qué mal tiro. Ahí, delante de él. Le tiro al que tiene menos vida y sigo con el otro. Aquí no hay doble golpe, como en World of Warships. Hoy tengo uno en la cola. Ese es un japo, pero este vira muy bien. No tanto como el japonés, pero vira muy bien. Pues a por el japo. Y por aquí hay otro más. Buah, ese es el pesado, ese necesita mucha, mucha talla y no mía. Menos mal que nuestro pesado le está pegando. Bueno, pues ahí viene otro cliente. ¡Buah! Nos hemos chocado contra el mismo equipo, de verdad. A mí para el tier que es el Hawk también me gusta. A ver... Bueno, pues tenemos tres áreas. Ellos todavía no han conseguido la segunda. Y les quedan cuatro aviones. Ya que hemos derribado los demás. Justo después de que empezara el frente de tempestad. Bueno, aquí otro japonés. Antes de que empiece a virar. Aquí da igual que sea mejor o peor. Si te pillan entre tres, va a ser difícil que te libres. Queda el bulldog. Y dos bombarderos. Hay dos en la base de en medio. Fijaos, son casi 700 puntos. Y vamos 650. Tenemos tres bases, ellos todavía no han conseguido la segunda. Eso yo creo que es lo que nos da la victoria. 675 por 444. Aunque como vamos enteros de vida, nos podemos arriesgar. A ver dónde está, veis en el mapa. Creo que está ahí arriba, pero yo con este avión arriba no puedo llegar. No sé dónde está. Ahora se oculta. A ver dónde está. Quizás debería irme a la base enemiga. Pero...
No lo veo. No lo... A ver, por ahí arriba tampoco. De abajo. Pues si estos van para arriba, es que está arriba, aunque yo no lo vea. Tendré que subir mucho más. Y bueno, y este avión de luego que para subir lo justo. El Blenheim realmente es un tier 4 en tier 3. Y se puede poner a una altura a la que no llegamos ninguno. Pero bueno, pues 780 y pico puntos por 500. Seguimos teniendo 3 áreas. Bueno, tienen 2. Pero bueno, pues se acabó la batalla. A ver, 8.855 y 1.270. Eso era puntos de ataque y maestría, creo. Fuego eficaz. Subyugador. Y esto es mejor resultado, grado 2 caza. Y bueno, pues por lo visto hemos quedado los segundos. Bueno, pues este es el Focke-Wulf Premium de Tier 2. 56 Stosser. No está mal, pero bueno, tenemos... El próximo vídeo va a ser del Arado, también Tier 2, 67. Que también es Premium, también se puede conseguir con los códigos que hemos dado. Y como me faltan realmente plazas, pues este lo que haré será venderlo. Puesto que el otro también es un tier 2 y a mí personalmente me parece un poco mejor. Tiene los mismos cañones, tiene un poco más de maniobrabilidad que este y tiene un poco más de vida que este. Por lo tanto, bueno, pues me parece mejor. Y como aquí hace falta espacios, pues seguramente me acabaré quitando este. Teniendo un tier 2 de la misma clase, fijaos el Blenheim. 92 objetivos terrestres, qué bestia. Nah, se pone ahí arriba a bombardear. Y al lío. Y nuestro Blenheim, nah, ni la mitad. 410. El tío se ha hecho 11.160 puntos. Y el F-57 era el tier 3, creo que era. Bueno, pues... Casi 30.000 créditos, 4.000 de experiencia, no está mal. Y 206 de XP libre. Espero que os haya gustado y se acabó.